¿Qué es la que hay, muchachos? Les voy a mostrar esta mecánica de tiro que está rotísima, que te da hasta 70% más ventana verde, o sea, posibilidad de que metas el balón cuando lo sueltas perfecto en NBA 2K25. Antes de continuar, les quiero pedir por favor que me ayuden. Estamos tratando de conseguir 100.000 suscriptores. Ya estamos en los 97, así que muchas gracias por el apoyo. Pero sobre 50% de ustedes no están suscritos. Así que por favor, denle al botón. Es gratis y es de tremenda ayuda. Miren esto. Solamente les voy a mostrar un tiro de ejemplo utilizando esta mecánica de rhythm shooting. Observen de dónde yo meto un step back con un jugador que solamente tiene alcance limitado en bronce porque solamente tiene 88 de triple. Observen esto. Step back de Kyle Lowry. De casi de media cancha. Ridículo. Pueden ver ahí arriba. Excelente push timing y excelente tempo. Esto es utilizando la nueva mecánica de tiro de rhythm shooting, que es la que básicamente te permite poder utilizar el análogo derecho hacia abajo y luego hacia arriba para timear el tiro. Y vamos a ver más ejemplos, pero antes que nada, quiero darle una breve explicación de cómo funciona esto de que tiene 70% más de ventana verde. 2K Lab hizo un excelente trabajo con esto. Ok, so vamos a básicamente reaccionar a este video de NBA2KLab.com, donde ellos explican por qué el rhythm shooting es más consistente que tirar con el botón y la diferencia entre los dos. Y te doy un spoiler desde ahora, la diferencia es ridículamente grande. La comunidad está súper dividida con esto. And spoiler alert, the green window is almost 70% bigger than using the button. But stick around for this short video to find out why and how. If you're new to the channel, don't forget to subscribe and let's get right into it. We already put out a short video on... Tiene los subtítulos ahí abajo, pero yo voy a ir parando y reaccionando. How rhythm shooting actually works. And if you want to see that video, we'll leave a link in the description down below. But first off, let's talk about the basics. The new rhythm shooting mechanic is all about syncing two key elements. Push timing and the tempo. After you hold the stick down to start your shot, the push timing is the exact moment. Ahí te está mostrando con el mando en pantalla cómo funciona, ¿verdad? Cómo iniciarlo. Te muestra que primero hundes hacia abajo el análogo derecho para iniciar el tiro. You start the motion. Ahí es que con eso timeas el tiro. While the tempo represents how fast you move the stick. Y el tempo es cuán rápido tú subes el análogo derecho hacia arriba para imitar la moción del soltado. O sea, básicamente lo dejas hundido hacia abajo cuando el tiro inicia y está al punto del soltado. Ahí tú lo vas a subir al ritmo del soltado. Si es un tiro bien lento, lo subes lento. Si es un tiro bien rápido, lo subes rápido, ¿verdad? Todo depende. Finish the shot. Depending on your jump shot, the game has a window of how long you can push in a direction on the right stick. Too quick and it won't register as a shot. Too fast and it will shoot a normal jump shot just with the pro stick timing. The success of your tempo, on the other hand, varies significantly based on how well you time your push for that specific jump shot. If you get your push timing right, you'll have a wider margin of error with your tempo. But if your push milliseconds is off, your shot accuracy will drop. Esa parte es bien interesante. So, la primera parte es cuando tú haces el intercambio de hacia abajo hacia arriba. Eso va a determinar el timing normal del tiro, lo que conocemos el timing con el botón. Cuando tú hundes el botón, el tiro empieza, lo soltaste, ¿verdad? Cuando usas rhythm shooting, ese timing inicial sucede cuando cambias de dirección de abajo hacia arriba, ¿ok? Si el soltado es justamente aquí y ahí es que tú sueltas el botón, pues exactamente lo mismo, justamente aquí hacia arriba en el análogo derecho. Quiero estar seguro que entiendan cómo funciona para que ustedes puedan practicarlo, porque realmente esto los va a ayudar, especialmente a la gente que usa catch and shoot, los va a ayudar a tirar mejor. For the jump shot we looked at, the lowest possible push timing was 451 milliseconds, which means at 450 milliseconds, the shot would not shoot. So if you started your push at 451 milliseconds, then you have a tempo range of 93 to 211 milliseconds, which is still pretty good. That's a very wide green window. The highest possible push timing was 573 milliseconds, and at this push timing, you'd only have a tempo range of 50 to 91 milliseconds. Seconds where a make can occur. This window is much smaller than the faster tempo and will be a lot harder to time correctly. So of course you want to time your shot perfectly every time, but in general an earlier push timing will be more forgiving when using rhythm shooting. Now if you time your push, básicamente ahí está explicando que con el sistema de rhythm shooting cuando tú tiras tiene un rango de perdón más grande, ¿verdad? Un margen de error más grande en el soltado, porque la ventana verde es ciento y pico milisegundos versus 50 y pico milisegundos, que es como que la ventana promedio en el juego. Perfectly in the center, this is where you can really see the rhythm shooting mechanic shine. A perfect push timing gives you a tempo range of 35 to 152 milliseconds, giving you a huge margin for error. The results of timing it throughout these windows produce a similar looking bell curve as a normal button press, but they do give far better results. Let's first look at the green window when using the button to put things in perspective. As you can see, this aquí te están enseñando cómo se ve la ventana verde de ancha
utilizando el botón, ¿ok? Vemos que tiene desde 555 milisegundos hasta 620 milisegundos, ¿ok? Que eso es aproximadamente, qué sé yo, unos 60 y pico, 70 milisegundos, 69 para ser exacto, según ellos. Esto es tirando con el botón. Y esto es una de las ventanas verdes más grandes en algunos tiros. 75% with perfect timing, and even the middle edges see a make percentage of about 60% as well, and everything looks pretty good with this jump shot. Now compared to rhythm shooting, the button green window looks fairly minuscule. The green window for the button was 69 milliseconds, and then when it comes to rhythm shooting with perfect timing, you now have a green window of about 115 milliseconds. Miren esta ridiculez, ¿ok? Ahora tienes una ventana verde de 150 milisegundos. 69 milisegundos con el botón, 150 milisegundos con rhythm shooting. Esto es una diferencia abismal. The center make percentages are up closer to 80%. So when it's all said and done, putting these two windows on one chart, you can... Miren la diferencia en la gráfica. Esta es la diferencia más ridícula que le puede mostrar NBA 2K Lab en este caso. Y hablando de ellos, mano, esta gente se botan todos los años demasiado valor en su página nba2klab.com, ¿ok? Tienen un montón de cosas gratis, tienen su canal de YouTube, por supuesto, yo estoy asociado con ellos. En su página de nba2klab.com tienen la sección de los tiros customizados, esa área es premium y pagas como, qué sé yo, como $7 al mes. Con el código OneRedMike te dan como un 20% de descuento, así que aprovechalo, úsalo por, qué sé yo, los primeros meses del juego, te va a ayudar mucho, luego lo puedes cancelar, que importa. Bueno, también tienen opciones como en paquete que te dan 3 meses por un precio, cosas así. Vamos aquí, miren esto, la color vino, esta de aquí, esta que estás viendo, esto es la representación de tirar con el botón, ¿ok? El soltado perfecto obviamente es aquí mismo en el medio de la ventana verde, y estos son los bordes de la ventana verde, que esto mucha gente no lo sabe, de hecho, pero cuando tú tiras y sacas un verde, pero el balón no entra directo a la malla y como que choca un poco en el aro, rebota y después se mete, es porque soltaste el tiro en el borde temprano o en el borde tarde de la ventana verde, ¿ok? Y eso lo confirmó Mike Wang. Eso es una manera de ellos dejarte saber, estás tirando en el borde de la ventana verde, tienes que ajustarte un poquito más para que sueltes en el punto medio perfecto. Observen cuando estás usando rhythm shooting, o sea, básicamente el medio de la ventana verde es tan grande, si vienes a ver más o menos como desde aquí, esto es empezando, no lo ves por los subtítulos, pero esto es empezando más o menos en los 70 milisegundos más o menos, terminando en los 130 milisegundos. Básicamente el medio de la ventana verde usando rhythm shooting es igual de grande que la ventana verde completa usando el botón, ¿ok? Después de eso le añade para el lado la parte temprano de la ventana verde y la parte tarde de la ventana verde. O sea, mucho más margen de error, y todo jugador, especialmente jugadores catch and shoot, deben estar tratando este método, practicando este método, porque los va a ayudar a ser mucho más consistente. Ok, vamos de nuevo a estos clips. Miren este otro ejemplo de donde yo voy a tirar básicamente detrás del hash. Puedes ver claramente que el jugador está detrás de la línea del wing, o sea, del hash. 88 de triple, alcance limitado en bronce, no importa. Eso es verde. Eso es verde. Y eso es utilizando este sistema, porque obviamente todo jugador la puede meter ahí atrás, pero es extremadamente difícil porque la ventana verde es minúscula. Pero utilizando el mecanismo de rhythm shooting, tenemos una ventana verde mucho más ancha en ese caso, probablemente igual de ancha que tirar con el botón de frente a la línea con este jugador. Yo en juego ya lo probé con mi jugador que tiene 94 de triple, la metí de media cancha con rhythm shooting sin estar prendido con takeover. Ese mecanismo está roto y la gente no lo está aprovechando, así que definitivamente tienen que tratarlo, ¿ok? Algo que les quiero decir, hay mucha gente que se está quejando, y es cierto que en el catch and shoot se tarda. Cuando recibes el balón y hundes hacia abajo para después iniciar el tiro, se tarda y te pueden llegar. Hay un truco, supuestamente, yo no lo he probado mucho, pero pruébelo ustedes y me dejan saber en los comentarios. Y esto yo lo aprendí, creo que fue con NBA 2K Tutes, tremendo canal de YouTube que da mucha buena información también, en el cual él dice que si cuando tú estás a punto de recibir el balón, empiezas a bajar el análogo. Empiezas a bajar el análogo un poquito, nada más, un poquito,
antes de ya cuando estás al punto de recibir el balón y tan pronto lo recibe, entonces lo bajas completo y después lo subes. Supuestamente eso elimina que tengas el delay ese de tirar el balón, ¿ok? Y lo bueno de esto es, especialmente para gente que juega con delay, esto puede ser muy beneficioso. Ok, aquí les voy a mostrar otro ejemplo tirando el step back de Kyle Lowry desde el carajo, literalmente. Miren desde donde estoy tirándolo, tiro step back, Steph, tipo Steph Curry, verde. O sea, esto es ridículo, muchachos. Lo bueno es que lo puedes usar en situaciones step back también. O sea, no importa, experimenta, métete en my court, empieza a correr en la cancha, en muchos tiros te deja utilizarlo. Incluso en tiros que son hacia el lado, muchas veces tú puedes, en vez de iniciar el tiro hacia abajo, puedes iniciar el tiro hacia el lado y después subir también. O sea, que experimenta. Yo ahí es un poco inconsistente a veces utilizarlo así como que para el lado y después subirlo. O sea, no tienes que resetearlo y subirlo. Si, literalmente terminas como que el cuarto de luna, ¿no? En el análogo derecho. Este mecanismo, lo que quiero aquí rapidito es más o menos explicarles, ¿verdad? Cómo yo lo timeo. Así que voy a usar un tiro normal aquí y les voy a mostrar. Ok, so aquí tenemos recibimos el balón, obviamente. Tan pronto vamos a recibir el balón, recuerden el truquito que les dije, que bajas un poquito el análogo derecho y luego lo bajas de cantazo y lo subes, ¿ok? Practiquen con eso. Para mí, tan pronto yo veo que ya el balón está más o menos en el punto del soltado, que sería el punto del soltado con el botón, ¿verdad? Que es arriba de la cara para mí con este tiro. En ese momento es que yo subo el análogo derecho. Y con este tiro que tengo ahora mismo, que no es súper rápido, no lo puedo subir como que súper rápido el análogo derecho. Sube rápido, pero no como que ahí desesperadamente rápido. Ahora, si yo uso este mismo tiro con la base de Steph Curry, tengo que darle súper rápido. Por eso no estoy utilizando la base de Steph Curry, porque la encuentro demasiado rápido. Obviamente, pues ya ahí viene el soltado y eso es green, ¿ok? Así que definitivamente experimenten con esto. Ok, aquí te voy a mostrar lo mismo, pero esta vez en el poste. Lo puedes hacer en el poste también sin problema. Puedes fijarte que voy al poste, un duele 2. Le doy hacia abajo con el análogo derecho y él inicia un post fade. Y tan pronto el soltado está más o menos por aquí, le doy para arriba rapidito y tiramos un fade desde el poste green. Aquí vamos a probar lo mismo, pero esta vez con un tiro en step back normal, simplemente con turbo hundido, dejamos hundido hacia abajo y él hace un step back hacia atrás, ¿ok? Recuerden, con turbo hundido siempre va a ser un step back. Sin turbo va a ser un tiro normal o un tiro movido si estás corriendo. O sea, turbo me refiero a R2 o RT. Aquí tienes un tiro movido. Literalmente corrí sin turbo. O sea, puedes correr con el turbo, pero tienes que soltar el turbo justo antes de iniciar el tiro. Lo único malo de esto es que lamentablemente yo los tiros movidos me gusta tirarlos con el turbo y no puedo usar el mecanismo de Redeem Shooting, o no he encontrado cómo hacerlo para esa animación específica. Porque obviamente cuando tú tiras movido con turbo o sin turbo, la animación es diferente. Y ahí tenemos un post step back utilizando la misma mecánica. Bueno, muchachos, ahí lo tienen. Espero que esto les sirva de ayuda. Asegúrate de ver este video que te dejo en pantalla para que puedas aprender a tirar. Te muestro 22 consejos para que tires mejor en el juego. Y si fue tu primera vez aquí, humildemente te pido que te suscribas, denle like al video, compartan el video, nunca saben a quién por ahí informar. Hasta el próximo.